es un astillero? Es un taller de barcos. ¿Tú crees que esto es un astillero? Sí y no. Este es el mercado central, que es el mercado más importante de Málaga. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? ¡Ah, qué mola la vidriera! Está hecha de trozos de vidrios y además pintadas. Tiene más de 100 piezas. Muy bien para ponerla derecha. El mercado central también tiene otro nombre. ¿Tienes una mano? Tengo dos, pero me vale una. Se llama Atarazanas. Atarazanas. ¿De dónde viene ese nombre tan raro? Se lo pusieron los árabes y era un astillero. Que ya hemos dicho que es donde se hacen y se arreglan los barcos. ¿Lo leemos? Lo leemos. O sea, que aquí en el mercado los árabes hacían sus barcos. Claro, por eso tiene este arco que es árabe. Y quedaba el mar. Y quedaba el mar. Pero en Málaga también hay otros sitios especiales donde se hacen los barcos. Está en Pedregalejo. Se llama Astillero Nereo, porque Nereo era el dios de las olas. Si vas a Nereo, vas a ver cómo se hacen las jarbas, que son los barcos más típicos de Málaga. Ahora no se pesca con ello, pero se hacen regatas. A ver. Le decimos jarbas, pero una jarba es un tipo de red, que había que saber dónde echarla para coger el tipo de pescado que quería. Una cosa curiosa de las jarbas es que no llevan clavos. Y otra es que para que no les entre agua entre las tablas se ponen una cuerda con resina. En una jarga 9 personas. 8 sentadas de mando y una de pie que guía la barca. Los que reman se llaman jabegotes o jabegotas, que también hay barcas de mujeres. Una cosa típica de estas barcas es que tiene ojos delante. Sus ojos vienen de los faraones y dan suerte para pescar y no tener accidentes. En Nereo hay un museo de cosas del mar súper interesantes. ¿Sabías que el astillero está en la orilla del mar? ¿Y sabes cómo se llama la gente del mar de Málaga? Marengos. Una cosa más, cuando llega la ola a la orilla del mar, se forma una espuma de color blanco. Eso se llama la lengua del mar.